Pues bienvenidos a mi departamento, güey. No he tenido el gusto de tenerlos en viernes. Normalmente era entre semana porque los fines de semana mi esposa está aquí, entonces no me dejan invitar amigos. Hoy es viernes libre y bienvenidos a mi departamento. Qué detalle, ¿no? Gracias por la invitación. Pero también tú nunca estás los viernes. Que yo sepa, estás en el módulo 2, cambio de pañales. Es correcto, sí. De hecho, vengo de tomar un curso, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿De qué, güey? De cambio de pañales. No, man, ¿un curso? ¿No puedes aprender en YouTube o qué? Sí, no, en YouTube. En YouTube. Oye, güey, ¿Cómo vas con eso? ¿Con el bebé? Sí. Ya, muy bien. ¿No has tenido mareos? Muy preparado. ¿Eh? Los dos están embarazados. Los mareos, ¿cómo vas? Fíjate que Gina ha tenido muy buen embarazo, entonces no ha tenido ni mareos, ni achaques, ni más noches malas. Uh-huh. Y a mí sí me han preguntado mucho de, oye, güey, ¿tú has tenido antojos? La verdad es que no. Lo normal. Lo normal, ajá. No, lo normal. ¿Y cuándo van a ser el morrito? Sí es morrito, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí. No, espera. Es el 9 de la selección nacional, ¿no? El 9 del tri. El futuro 9 del tri. ¿En serio quieres que sea futbolista, güey? Hay tantas profesiones. Pero bueno, se vale. Mira. Nace entre la primera quincena de agosto. Uh-huh. Entre la primera quincena de agosto nace. Como va a ser natural, entonces no sabemos qué fecha. Pero está ahí, primeros 15 días de agosto. Exactamente, los primeros 15 días de agosto. Entonces, güey, ¿qué signo va a ser? ¿Te importa eso o no? No, a mí no, pero va a ser Leo. Ah, va a ser Leo. Muy bonito, güey. Lo sé porque mucha gente me lo ha dicho. Okay. La verdad es que yo no sé mucho de eso. Pero, güey, justo hoy, esto es real, justo hoy hicimos la maletita. Te recomiendan hacer, el doctor te recomienda hacer una maleta porque, güey, ahora sí que las contracciones pueden venir en cualquier momento. Voy, para irte en friega, no estar ahí viendo qué metemos. Le hicimos la maletita, la tenemos en la entrada. Entonces, en cuanto se den las contracciones, vámonos. Ok. Y está al hospital. ¿Qué pusiste? Yo me puse tres chones, una pijama, unos pants. Neta, me puse unas cosas cómodas. Ok. Oye, ¿el parto va a ser en agua o alguna técnica diferente? Normal, en camilla, pues. Ah, okay. ¿Y vas a estar ahí? Ahí voy a estar. ¿Tienes que estar? Ah, sí. No. Yo estuve en los dos partos de mi mujer y fue otra ¿qué se cosa. Siente? No, es maravilloso. ¿Sí? Maravilloso. ¿Tienes que ser uno de los mejores momentos de tu vida? Es uno de los mejores momentos de tu vida. O sea, verla a ella, pero también ver sobre todo el nacimiento, la vida, la inocencia, la ternura. Qué chingón. Es otra cosa, bro. Qué bueno, te felicito. No te vayas a desmayar, ¿eh? No. ¿Qué sentiste tú? O sea, no, primero ver la maravilla de la creación de Dios y la vida, de la bendición de la descendencia de dos hijas que... Mi matrimonio tardó 6 años en tener hijos. Ok. Y entonces pasamos un proceso de oración y de fe y de tratamientos. Me refiero algo a lo personal, o sea... Bueno, no tanto para mí, pero yo sí le veía que ella sufría. Y cuando llega el golazo de tiro libre en directo del chiqui, ¡ah, ese chiqui! De chilenita. ¿Lo celebraron mucho? Sí, por supuesto, claro. ¿Sí? Que lo celebraron mucho, sí. Y fíjate, pasa algo curioso, porque cuando mi hija nace la primera, la UEFA manda a pedir un árbitro de CONCACAF a la Copa UEFA Sub-16 y se juega en Israel. Uh-huh. Y yo en ese torneo, en Israel, fue cuando yo le dije a Dios, si tú me das una segunda hija, se llamará Shalom. Ah. Ahí en el Muro de los Lamentos. Por eso mi hija se llama Shalom. ¿Shalom qué significa? ¿Shalom o algo más? Adasa Shalom, que es el libro de Esther, es Esther en español, Adasa en hebreo, y nació 3 años después de ese momento. ¿Shalom significa algo? Paz de Dios. Paz de Dios. Por eso a veces se despiden con un Shalom, ¿no? Es un shalom. Saludo y o una llegada. Y es un saludo es hebreo. Un paz de Dios. Eso paz significa. De Dios. Y al mismo tiempo también lo usas como varones o mujeres. Es un nombre que también... Ah, ok. Interesante. Yo no había escuchado Shalom, pero había escuchado Shalomé. Ah, Shalomé. Ah, como nombre. Sí, yo también. O Shalomit. Sí, es verdad. ¿Qué tienes en la mente?
¿Qué pensaste? Salomé, Salomé era un hombre, ¿no? Salomé, no, Salomé, era Salomé, ¿no? No, pero sí, sí, hay gente que dice Salomé. Salomé, Salomé. Sí, sí. Oigan, ¿cómo la verdad quiero, yo quiero después del Mundial, quiero empezar a ver el tema de los chavitos. ¿Sí? Está bien. Sí, sí, sí. Bienvenido al club. Yo lo he platicado ya con Marco, ¿no? Que tengo ese deseo. Hace claro, un chingo de padre, frío, ¿no? Wey. Acomodando claro. Ahí dos, tres cositas en lo personal y ya veremos el asunto, ¿no? Está bien. Y que Dios y la vida así lo dispongan. Sí, sí, ¿no? Felicidades, sí, ¿por qué no? Sí, y, sí. Oye, Bacay, ¿cómo se va a llamar? No, si la ves aquí en el programa. Oye, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Ian. 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 Fresón, ¿no? Es un hombre fresa. Sí, un nombre corto. Los chilangos fresas le ponen nombre de vino. Ian, Iker. Ajá. Sí, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Ian, claro, sí, mira, te voy a decir algo, güey. Estábamos buscando un nombre. En lo personal, no me gusta que los diminutivos de los nombres. Claro. O sea, no me gusta tampoco. Que le digan Santi, Chiqui. Pues ese es apodo. Es apodo, sí. Es dignity. Pero sí, no me gustan los diminutivos a mí. No, no. Entonces estábamos buscando un nombre que... Cortito. Pues, ¿cómo le vas a hacer diminutivo Ian? No, Ian es Ian. Y que no lo bulíen, o sea, que no haya para dónde... Exacto. Exactamente. Entonces, por eso decidimos Ian. Sí, o sea, imagínate que se llamara, con todo respeto, Gulmaro, Agapito, Felipe, ¿no? No, sí, no sí. O sea, con todo respeto. Sí, o sea, sí, sí, sí. Puede ser que haya que alguien que le guste ese nombre, se sienta claro. Completo, interesante, pero... Pero sí. Mejor Ian, está perfecto. Sí, porque Diego, Dieguito, no, o sea, hay gente que no tiene problema, pero a mí no me gusta mucho. Me gustan los nombres, o sea, el nombre que te ponen como tal, me gusta que se utilice como tal. Sí, sí, ¿no? Sí, eso es bueno. De acuerdo. Pasa mucho también con los segundos nombres. ¿Ustedes tienen segundos nombres? No, yo no, ¿tú? No, tampoco. No, yo sí, Marco Antonio. Marco Antonio. Claro, pero ¿a dónde ibas? Que los segundos nombres también hay. Por ejemplo, si yo llegara a tener un hijo, mi primer deseo, si es varón, yo le pondría José Aldo, pero me gustaría que fuera compuesto, o sea, claro. Que fuera José Aldo, no que le empezaran a decir Pepe okay, o Aldo, güey. Okay. Me gustaría que fuera José Aldo o José Aldo. Sí, pero explícaselo a todo el mundo. José que se llama José. Exactamente. José por mi abuelo y por mi padre, y Aldo por mí, y aparte José Aldo el peleador. Aparte también está chido que el morro diga, había un peleador bien bueno, que McGregor lo noqueó, y está chido que el morrito tenga historias. Claro, sí, está chingón. ¿Verdad? Sí, está chingón. Entonces, bueno, ando viendo. El legado. Pero no me dicen, Sara, que es mi pareja, tiene el punto en contra y que dice, güey, es que no le van a decir José Aldo. Sí, es que sí es verdad. Never know, you never sí, know. Sí, sí es verdad. ¿Verdad? Pero bueno, el siguiente año ojalá que se te dé. No, al siguiente año empezamos a planear. Ah, ok, bueno, okay, 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 okay. No. Entre planeación y planeación se te va años. La vida, compa. Sí, sí, se te va la vida. Andrés, no se escucha se mal. Se te va la vida Andrés, planeando. Andrés y Ian Vaca no está mal, ¿eh? Oye, Andrés, nada, güey, nada mal. Ah, para dices que tú lleves tu herencia de Andrés. Yo sí. Si hubiese tenido un hijo, lo hubiese puesto Marco Antonio, seguro. ¿Sí? Pero seguro. Marco Antonio Rodríguez, ya está. Es interesante, sí. ¿Te hubiera gustado, Chiqui? Sí, Marco Antonio Rodríguez, bien, o sea, yo estoy feliz, ¿no? Pero claro. Marco Antonio Rodríguez hubiera estado... Yo me llamo Antonio por mi abuelo, okay. O sea, los Antonio. Ok, ok. Viene de ¿qué tan estricto eres en casa, Marco, con la familia, con los hijos? No sé, pregúntale a mi esposa y a las hijas. No, yo creo que nunca logras desprenderte del rol que tienes. Es una genética que tienes. Uh-huh. Lo que sí es que traté de no llevar nunca, o traté dentro de lo posible, no llevar el árbitro a la casa. Ok. Es un fenómeno que destruye hogares. Qué interesante eso. Y también qué le pasa difícil, al jugador y todo. Qué difícil. Y sobre todo cuando te iba mal en los partidos o de pronto te daban con todo en tiro libre, contacto ajá. Deportivo. En nuestra profesión, la sí. Que hoy compartimos, es muy similar, Marco. Ajá. No llegar con el hate a la casa, güey. Sí, no llegar con la grilla a la casa. Es muy complejo. Yo creo que toda es válido en toda profesión, pero cuando es una profesión que está expuesta a la opinión pública, es mucho más riguroso. Mucho más riguroso. Yo era cliente de los medios de comunicación, yo salía en primera plana porque un penal polémico. Te gustaba también, ¿no? No me gustaba, fíjate. ¿La verdad? No, en verdad no. Pero es tu naturaleza, ¿no, Marco? Hay momentos... Tú brillas, hermano, donde la verdad llegas y traes brillo. O sea, no buscas el protagonismo, pero tus acciones a veces te llevan a un protagonismo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Marco? Por ejemplo, hay árbitros en la primera división que solo buscan el protagonismo y son malos. Tú eras protagonista y eras bueno. Tienes razón, cabrón. Pues es que hay que acertar. Sí. O sea, podría decir, no es que no era, fue riguroso, pero ¿sabes qué? Sí, porque sí, ningún cabrón podía decir que tú eras malo. No. Protagonista, mamón, pero ¿malo? Sí, lo han dicho. ¿Pero malo quién, compadre? Sí, tiene razón. Sí, sí. ¿Malo quién? Sí, no. La resaca, señores. Vámonos a la resaca con Bricio, el número uno de este canal. Venga. Bienvenidos a Tiro Libre. Hoy es viernes de Melón y Melames de Liga MX. Melón quiso ser Tijuana y Melames la máquina. ¿Qué pasó? Vamos a...
El América sigue crudo tras perder con el City. Viejos, ando crudo. Ando crudo, hijo. Y ante Xolos, tratará de volver a la victoria. Se les cansaron las piernas, pero le van tocando dianas al grande de Coapa para que despierte. Dani Alves ya se viene a México para darte lo tuyo, amigo Puma. Como le encanta el trofeo, quiere uno de Liga MX y lo quiere compartir con toda la afición universitaria para que se lo pulan a besos. Me parece delicioso, sabroso, apachurra. Así que saca el Bocañas. Nosotros te ponemos la carne en término medio y éntrale a tiro libre. ¿Cómo ves a Bricio, Aldo? Bricio es un chingón. Es un chingonzazo, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. He abogado, güey, mil veces de que venga este depa. Ok. Mil veces. ¿Qué le falta valor o qué? Nah, pues está bloqueado por Marc Rosas. Ok. Ah, ya, ok. Está bloqueado por Marc Rosas. O sea, el portero de aquí abajo es el que no le deja pasar. Sí. El portero, ¿no? El que dice. Exacto, sí es el portero. Sí. Pero está bloqueado porque, ¿sabes qué, Marco? Él le tiene envidia. Ah, ¿y eso? Porque no quiere que le roben protagonismo. Ah, ok. Entonces, Bricio, cuando Bricio se para aquí... Va a ser el sol del universo. Así. Así te la pongo. Así te la pongo, güey. No, bueno, lo después de esto resaca Saldo. Uh-huh. Tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram este güey. Bien hecho. Bricio. Bien, o sea, monetiza. No, es millonario. Ah, ya es millonario. Ah, ok. Millonario. Pues es un hobby para él. Sí, este es un hobby. Este es un hobby para él. De hecho, ese güey pone tus llamados. Ah, qué detallazo. Gracias, Bricio. Qué detalle. Oye, ya pongo un partido de liga, ¿no? Porque no hemos salido de ninguno de liga. Digo, Bricio, por favor. Vamos. Vamos, dale. Tiro a la red, güey. Mira esto. Ok, dale. Mira el tiro a la red, Perfecto, gracias. Bueno, como dos enamorados, comunes y corrientes, llega este güey y dice, mira, por favor, Mou, ven. Que para mí la forma muy importante. Y le propone matrimonio enfrente de Mou para recibir su bendición. Y me ha costado mucho encontrarte. Quiero pedirte... Se escucha falso este güey. Te la aprendí de memoria. Sí, se escucha falso. Es más lo genuino, lo natural, lo que sientes por ella, ¿no? Sí. Pinche pedida culera. La verdad, yo también cuando lo vi, dije, qué chafa. Qué chafa. Siempre. Aldo, güey, fue pedida culera, si estaba Mourinho. Pero fue muy aprendido, güey. No, estaba Mourinho. O sea, con Mourinho estaba bien, pero yo hubiese esperado algo diferente, algo más genuino, más auténtico, más romántico, que la chava se... Pues vibrara con Yo lo que siento que a veces está equivocado es que... Bueno, yo no sé en este caso si a la chica... le gusta el fútbol, o es fanática de la Roma o algo así. Pero siento que un error que a veces muchos vatos cometemos o cometen es que lo hacen de ellos y no para ella. O sea, a lo mejor a él le gusta el fútbol, entonces se lo dan en una cancha de fútbol, pero no es para ti, güey. A ver, Bacán, ya sabes cómo conquistaste. O la raza que se lleva de luna de miel a sus viejas a los estadios. Pero a conocer Europa. A ver, danos un tip de cómo harías una petición de matrimonio distinta a la de Gina. Algo nuevo, algo que te salga así. Como dice Aldo, tienes que saber qué es lo que más le gusta a ella. Y a partir de ahí, pues, que sea la base de tu pedida. O si le gusta comer, ¿qué? Para empezar, el único tip que yo les puedo dar es que no piensen lo que le van a decir. Claro. Días antes o semanas antes, si viene ese pensamiento, ¿qué le voy a decir? Lo desechas. Para que ese día saques lo que sea realmente sientes. Lo que hay adentro. Sí, a huevo. Pero a ver, pero si le gusta a ella, ¿qué te gusta? El mar. El mar, ahí está. Si a ella le gusta el mar, te la llevas a bucear. ¿En dónde? No, pues aquí en México. Hay consume hermosos local, lugares. Consume local. Ah, ok. Entonces, aquí en México, ¿aquí es donde bucear? No, aquí en México, me refiero a la República Mexicana. En Xochimilco, güey. En la República Mexicana. ¿Y si no tienes aquí aquellito? No. Espérame, Marco. ¿$2,000 tienes? Los océanos más chingones, mares y costas están en México. Compa, sí. Tienes dos bolas, acabo de decir. Dos bolas. O sea, $2,000. No hay. $2,000 por una pedida. Dos bolas, güey. Ah, no, pues la llevas aquí al... ¿Pero le gusta el mar? Sí, pues déjame acabar. ¿Con 2,000 baros? La llevas al Fishers. Sí. Se ponen un pedón. Esa es buena. O la llevas al acuario de... Ah, claro. Oye, el Fishers es un lugar cabrón, güey. Sí. Viernes de quincena, 2-3 godines se mueren, güey. Bueno... No dicen en las noticias, pero es la verdad, güey. Bueno, yo me encontraba a Saya, uno de nuestros productores, hasta su madre, drogado también.
en Fishers. Ahí me lo he encontrado tirado en el baño. Así de contundente. Sí lo creo. Así tal cual. No tengo miedo de decirlo. No, ya lo dijiste públicamente. O sea, tú al Fisher, con dos bolas. Con dos bolas. O al acuario. ¿Y tú? Con 2,000 pesos planearía algo casero. Ah, es buena. ¿Ah, sí? Una buena terraza, un lindo patio. Un vinito. Un lindo jardín. Sí. Con 2,000 pesos, ¿y para qué? Bueno, con dos bolas la arma. Sí, la arma. Una buena botella de vino con 550. Ok. 400 varos. Sí, se puede todo. Pero ¿verdad? Si la chava es boxeadora, ¿cómo la conquistarías? En el gimnasio, en el ring. ¿En el ring? Si ella boxea bien, le diría, vamos a agarrarnos a madrazos. Con casco. Pero sin ropa. Vamos a darnos un tiro. Bueno, ya empezó mal este tema. Y ahí se termina. Imagínate, quitas la careta. Escucha, Marco, te hincas todo madreado. Esto es romance. Yo necesito este coraje junto a mí. Este coraje. Si necesito a alguien que pelee la vida junto a mí. Qué detalle ya. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Por cierto, tenemos la llegada de Dani Alves. I am José Mourinho. ¿No has escuchado ese audio? I am José Mourinho. Nunca lo he visto. Te lo recomiendo, güey. Busca TikTok. Mira, esto fue hoy, güey. Hace ratito. ¿A quién esperan? ¿A Dani Alves? Ah, claro, a Dani Alves. ¿Qué fenómeno? Oye, qué fenómeno. Oh. No, qué bárbaro, okay, sí. Sí, ya vamos arriba. Porque ya vas. Mira, está la bandita pidiéndole foto. Él está acostumbrado a esto y le gusta. Y lo maneja muy bien. Es un rockstar. Sí, lo sabe perfectamente, sí. Pero aparte, te digo algo. Siendo el futbolista con más títulos en la historia del fútbol mundial, dicen que es bien sencillo, bien humilde. No lo dudo. Pues el tipo se ve auténtico, se ve alegre, sí. Disfruta el juego. La vida. Como buen brasileño, ¿no? Sí, agradecido. Pero, bueno, sí, es corte brasileño. Hay de todo, hay brasileños bien culeros también, ¿eh? No creas que todos los brasileños son pura vida. No, pero los cracks, bueno, yo conocía a Dunga, no era tan agraciado, el 4 era medio cortito. Pero esos son más Marcelo, son... Mira, Marco, el reencuentro con Marc Rosas. Sí. Juntos en el Barça. O sea, sí, claro. Acaba de recordar cuando le lanzaba los balones, Marc. Pues mira, hablando justamente, vamos a escuchar unas declaraciones resumidas que justamente Alves le dio a Marc Rosas. Ahí es donde se queda Chávez, ¿no? En ese hotel. Sí. Yo le estaba hablando con la gente de que... Me gustaría sentir el fútbol mexicano el siguiente miércoles. Okay. Sí, porque al fin y al cabo, lo que he estado entrenando no había servido para nada. Pero bueno, no depende de mí. Con mariachi en redes sociales también te hemos visto entrenando. Sí, por eso, los mariachi era la recreación del entreno. La gente confunde un poco, porque, ¿sabes? En la prensa se habla mucho, pero yo lo dije, ¿no? No es que para mí volver al Barcelona con mi edad, después de haber estado 5 años por el mundo, ha sido un regalo y yo soy muy agradecido a toda la gente que me da oportunidades, porque al fin y al cabo lo tengo que currar el resto yo, ¿no? Pero la gente que me abre las puertas para poder hacer mi trabajo, para poder hacer lo que más amo, de las cosas que más amo en esa vida, que es jugar fútbol y competir y hacer equipo y construir grandes cosas con los equipos. Entonces yo dije que eternamente agradecido, pero ¿cómo manejaron la no renovación? Por eso la vida pues me ha regalado esto de que vengo a Pumas y que Pumas sea el que va a jugar en el Camp Nou. O sea, tendré la oportunidad de pedirme de la gente como a mí me hubiese gustado, ¿no? Pues es eso, tú tienes que respetar lo que tú haces, tú tienes que respetar donde tú trabajas. Bueno, pues ahí está Dani Alves. ¿La va a romper o no, Aldo? Se me hace que sí. ¿Sí? Pumas ¿tiene para campeonar? Pumas puede ser campeón. Sí, tiene para campeonar, güey. Claro que sí. ¿Sí? ¿Chiqui? Yo te lo digo ahorita, en este momento. A ver. La vida de Dani Alves después de jugar en México y en Pumas nunca más va a ser igual. Para bien. Sí, creo que México lo va a marcar para bien. Sí, pienso igual. Sí, la afición de Pumas, pero no solo la afición de Pumas. Va a llenar estadios este. Va a llenar estadios. O sea, él se va a sentir querido. Sí. No se va a sentir nunca visitante. Sí, no. En todos los estadios. Hay que hacerlo sentir visitante. Bueno, eso es de Tigres, pero... No creo, ¿eh? También Tigres. Es más, Gignac se va a tomar una foto con él. Habría que ver para empezar. Según yo, es Dani Alves con Gignac. primero habría que ver, güey, si juegan en el Universitario de Tigres
en el torneo regular o en CU. No, entrada. A mí me parece 14. Que mucha gente se está dejando ir por lo de los 39 años, pero este güey está más activo que cualquiera. Sí, está muy va a jugar el Mundial. Yo creo que va a ser el suplente de Danilo, pero igual. ¿O titular? Olimpiadas, fue una bestia. Jugó muchos partidos de eliminatoria como titular. A ver, oigan, ¿por qué Tite se lo llevaría al Mundial? ¿Por qué se lo llevaría? No, es muy bueno. Porque aporta. Claro, obviamente, claro. No solo de un homenaje, sino porque sabe perfectamente que es bueno para el proyecto. Oye, Marco. Y puede darte... ¿Voy por hielos? Pónganse cómodo, viene un amigo mío, güey. Ok. Marcos Barragán. Ah, mi tocayo. Sí, nos va a enseñar lo que significa la vida, prácticamente. Oh, ok. ¿Filósofo? Experiencias de vida, nos va a venir a compartir cosas. Ok, ya está. Maravilla. Quiero conocerlo. ¿Preparó algo, güey? No. Queridos, ¿sabían ustedes que las carreras de camellos son populares en Qatar? Es más, es una tradición y herencia cultural. Estos eventos ocurren en el mes de marzo y abril, y el ganador de las carreras se lleva nada más y nada menos que una espada de oro. Así que ya saben, si quieren ir preparándose para el próximo año, allá los esperan. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Y tu amigo no ha subido? ¿Por qué? Ahorita me va a mandar un WhatsApp cuando llegue. Ah, ya. Para abrirle. ¿Faltan cuántos días para Qatar? 120 días. ¿120 días? 4 mesecitos. ¿Quién es tu favorito? Brasil. ¿Brasil? Brasil. Estás fuera. Ah. Aldo. Creo que la final va a ser Portugal-Argentina. Ah, perro. Brasil. Cristiano Messi. Será la final más vista en la historia de todos los deportes. Tengo 5, Marco. 5 gallos. A ver. No, no en orden. Francia. Pero son un chingo, güey. Francia, Brasil, Argentina, Portugal. Para mí Francia va a ser el Mundial. ¿Crees que va a fracasar? Sí. Es que le ha pasado a otros que llegan igual con mucha expectativa. Pero bueno, talento le sobra. Va a ser el fiasco del Mundial. Brasil. Ah, ya llegó. Llegó tu compa, güey. Ya llegó mi amigo. ¿Ya llegó? Ya, le voy a abrir. El que sabe mucho de la vida, dices, ¿no? Es todo un espectáculo. Pocos como él. Hoy viene a demostrar lo que es ser habilidoso con una rueda. ¿Y por qué no? Poner nerviosos y a prueba a los rumbos. Él es Marcos, el Monomexa. Marcos, wow, señoras y señores, Barragán está en la casa. ¡Un aplauso, perros! El Monomexa. Y aparte, el miren nada más cómo viene, ¿eh? ¿Cómo estás, hermano? Órale, bienvenido, güey. Pásale, mira. Mira nada más. Órale, pásale. ¿Qué onda, Marcos? ¿A qué veas? Carnal. ¡Ay, cabrón! ¡Aguas, güey! Esto sí es entrar con estilo. Esto sí es entrar con estilo, güey. ¡Eso! Ahí está. ¡Madre! A ver quién le va a dar entonces. Muy bien, bienvenido, ¿eh? Bienvenido, hermano. ¿Qué onda, Marcos? Bienvenido. Cuéntanos qué es esto, ¿no, güey? Desde lo más básico. ¿Qué onda con tu compa que llegó en monociclo? Pues te digo, güey, monociclo extremo. Pues, me viene del PR en el monociclo. Acá, siéntate, por favor. Voy a dejar por aquí. Oye, güey. Ahí para que lo quiera agarrar, ¿eh? Ah, güey, lo agarramos. Oye, cuéntanos un poco de ti, güey, porque le das al monociclo extremo, le das al camping y también le conoces México y el mundo en tu van. Cuéntanos un poquito, güey, ¿de dónde vienen todas estas pasiones tan interesantes, tan chidas? Claro. Chale, pues, es una... Todo lo que quiero hacer, todo lo que haría gratis, lo quiero hacer para... Que sea mi trabajo, ¿no? Claro, claro. Para mí eso es parte del truco de la vida, es capitalizar tus pasiones, güey. Capitalizar tus pasiones, encontrar cómo vivir de ellas. Es un concepto hermoso, güey. Claro, si amas lo que haces así, pues, nunca sacarle. Entonces, la idea que, como que me gusta andar en el monociclo, a pegar al monociclo, a la pasión al monociclo, a que un patrocinador se interese y pueda sacar, hacer comerciales, porque, pues, a la banda le gusta un chingo, güey. Claro. Mira, aquí estamos viendo parte de tus videos que has publicado a través de redes sociales y demás. ¿Cuándo aprendiste a andar en monociclo? ¿Desde qué edad? ¿Quién te enseñó exacto? Sí, aprendí solo porque... ¿Ah, sí? Iba muy mal en la secundaria. Por ahí escuché, la escuela nunca me gustó. Me escucha hasta afuera, güey, el desmadre. ¿Te escuchas hasta afuera, el desmadre? ¡A huevo! ¿Qué pasando, niño? No te han traído un billetón. Yo dije, a mí tampoco. Ya trae un tris, ya trae el monociclo. La escuela nunca me gustó y mi mamá me regaló un monociclo hecho de bicicletas, güey. Porque estaba castigado yo por mi jefe, güey. ¡Qué chulo! O sea, iba mal en la secu y dijo, pues... Ahora no puedes salir de la casa, pero puedes andar en el monociclo, a ver si lo puedes, ¿no? ¿Cuántas veces te has dado de la madre, güey? Muchas veces. ¿Qué es lo más caro que te ha pasado?
en el monociclo, sí. Pues caer de espaldas totalmente, así que que desde el asiento ya no pudiste pisar bien. Pero y llevabas casco. Piso. Nomás el casquillo este. Pero bueno. Vas de una bajada en una montaña, no, bueno. Tú brincas aquí del monociclo y caes 3 metros adelante, claro, ¿sabes? En la bajada. ¿Hueso roto nunca? Caes, traigo una placa aquí. Ah, ¿y pero y el monociclo? 6 tornillos, pero en la moto. Uf. Oye, lo que empezó con una crisis de familia porque no eras un erudito del estudio, te dan la oportunidad de vivir alguna experiencia nueva y ahí encontraste tu pasión. Es que mi jefe siempre nos llevó para todos lados en la moto. Desde morrito, mira, tengo aquí un tatuaje de mis dos carnales y yo en la moto donde empezamos a andar en moto. Chingón. Y mi jefe siempre los domingos a andar en moto. Todos los domingos, llueve, trueno, relampagué en moto, ¿sabes? Pero Huracán Paulina y esa madre nos la aventamos en la playa. Muchas palmeras. Y nosotros, porque era domingo, y mi papá no puede quedarse en la casa, entonces... No puede quedarse en la casa. Y entonces agarraba... ¿En dónde vives? De Michoacán. Ah, Michoacán. En la mera playa, ¿sabes? Ah, ok. O sea, Michoacán tiene un chingo de montañas, pero... Oye, está bien hermoso, ¿verdad? Ajá. Sí. Pues Lázaro Cárdenas está chido como geográficamente, güey, ¿sabes? Está... Tienes playas bien chidas a la derecha con Michoacán y a la izquierda con Guerrero, La Saladita, toda la costa michoacana. A huevo. Playas como vírgenes, como el Caribe, pero virgen, güey. Sí, no lo dudo. ¿Esta alma aventurera? Puro policía con cuerno de chivo, nomás. Pero están vigilando, compa, están vigilando. Tiene guaruras, o sea, tiene guaruras. No, pues ahí pasas y ahí son los policías ellos, pero realmente no hay pedo, güey, porque no hay policías... De los de uniforme, pues. Están vigilando. Claro. Entonces ahí son los del pueblo, se levantan en armas para que no los puedan chingar nadie. Entonces. Traen uniforme gente que policía, no es de policía, pero te empiezas a culear cuando le ves la bota de cocodrilo. Los guaraches. ¡Ah, cabrón! Trae unos Nike, güey. Un policía con guaraches. Todo digo, cabrón, no con unos Nike. Este. Algo me huele mal, Marco. Bien amables, los señores, bien amables. No, donde me topen, a mí me han. No, aquí estamos para cuidarte, aquí estamos para servirle, señor. ¿Sabes? Como con el pueblo son bien pueblo, pues. O sea, exacto. No más que si no eres de ahí, sí te aculas, ¿no? Si dices, claro. Sí, no mames, este policía está medio raro, güey. O sea, que si un día vamos por allá, le decimos, somos ahí tienen casa para empezar. Somos tus cuates. Con el Marcos. Uh-huh. Adiós, ¿han visto Marcos. La cabaña ya? No, queremos verla. La cabaña. Yo vivo en un terreno que está entrando a Lázaro, ¿sabes? No está en la ciudad. Y ahí es una huerta de mangos. Yo hice un pozo artesano para sacar agua de un tubo. Hice una fosa séptica con cuatro, mi carnal el Barragán me ayudó, 4 tambos y un tubo para afuera y tienes un drenaje ya. Nos das pues, mamón, mira, y ahí empecé a hacer como habitable ese lugar, ¿no? Empezar ya, a machetear. Ya. Oye, güey, pero antes de que llegaras, Marco nos estaba diciendo que tienes un plan similar. Sí, yo quiero que afuera se escucha el desmadre. Sí, me encanta esa posibilidad de que tú hiciste tu cabaña. Sí. ¿Cómo la hiciste? ¿Con qué material? ¿Con paja? ¿Con qué? Es madera de eucalipto, pero me ayudaron unos palaperos chidos de Siwa, ¿sabes? Okay, hice baños, hice un deck y la idea es mía. Oye, pues, ¿por qué no hiciste los baños secos? Es que apestan, güey. Yo sé, pero bueno. Pero... Gran argumento, Marco, la verdad. O sea, la caquiña es abono, ¿no? Sí. Mira, yo creo que pues yo lo voy a echar a la tierra también, pero no lo uso como composta todavía. Claro. Yo creo que... Es que mira, checa, este lugar no va a ser solo a mi casa. Yo quiero hacer una comunidad para que gente viva ahí. Ah, más de mi cabaña, quiero 3-4 cabañas más. Okay. Y que compartamos baño y cocina. Okay, entonces el baño va a ser muy usado, Marco, y no ya, podemos... Ya, claro. ¿Sabes? Siempre va a oler a popó ahí, güey. Claro. Y pues la neta no está chido. Sí, no. Hay mecanismos. Hay mecanismos. Podemos hacer un baño aparte para usar la composta porque es bien chido para las plantas. Oye, cuando la construiste la casa, ¿quién era el arquitecto? ¿Cómo estuvo? ¿Cuál fue la idea? No hay plano, perro. Todo está en mi cabeza. Ah. Yo desde morrito todo nació de ti, el diseño, todo sí, el pedo. Sí. Como que y ni siquiera pensando bien, ¿sabes? Como que nomás dejándome llevar. A huevo, sí. ¿Qué es lo que... ¿Cómo me gustaría ver este lugar? Improvisando, güey. Eso. Un baño ¿cómo levantado? Me gustaría ver este lugar? ¿Cómo me gustaría ver ese este lugar? Ese es el punto. Y tú lo creas aquí y tú lo empiezas a manifestar así con tus herramientas. Ahí tengo los videos de cómo hago la madera, las puertas. ¿No nos trajiste tus videos? ¿O tengo ¿cómo lo aquí podemos en las redes Monomexa, así como dice aquí, miren. Monomexa, para todos lados, busquen Monomexa. A ver, ándele ahí, a ver si ahorita la producción ahorita lo ponemos. Claro, ¿has leído, Marcos, ahí en las redes, supongo que te llega mucha gente interesada en este rollo del monociclo? Sí. ¿Se está metiendo la banda o no? Sí. ¿Si sientes que...? En el país ya se está dando, ¿eh? Ok. Yo empecé en el 2004, 2005 con este pedo. En el monociclo ese que te digo, hecho de bici.
unos pedales pegados a la masa, soldados, un asiento con una esponja aquí para que no te vayas hacia adelante, así una cosa, y a bajar cerros, güey, sin freno ni nada. Y suelo, y suelo, y suelo. Sí, sí. Pero yo andaba en la bici con mis compillas y dije, pues ahora en el monociclo lo mismo, pero en el monociclo. Oye, ¿y luego me doy cuenta que es un deporte en ¿dónde? Eso. En Barcelona, en Alemania, está con madre. En Cataluña sí se da. Oye, este, debe ser el presidente de la Federación de Monopatín, ¿no? Pues ya lo manifestaste. Yeah. Sí, porque oye, si eres el promotor, así el fundador, todo. Claro y todo, puedes innovar, puedes implementar chavos que... No es por dármelas así de chingón, pero yo siento que soy el primero que hizo downhill del monociclo en el país. Pues sí lo creo, carnal. 2-4, güey, 2-4. Con todo respeto de todos los monociclistas, aparte, porque ya hay 2-3, ¿no? Okay. Ya hubiera salido otro que hubiera dicho. Sí, yo en México, aquí de hecho en el DF, pienso que estoy en el TR, fíjate. Aquí en México me dicen que hay más de montaña, que ya hay 2-3. ¿Ah, sí? Pero yo no los veo en videos, como que no se graban los chips todavía o algo. Luego esta, hay otra pregunta, Marcos. ¿Hay como torneos, competencias de esto o es plena exhibición? Hay unas en Europa, sí hay. Torneos, competencias. Ya hay, sí, de monociclos, de Copa Mundial o así. Copa Mundial de monociclo de montaña. Sería el... Bueno, pues hay, verdad, de haber de todo. Es de que luego sabes, como de... Hacen trial, de brincar una piedra en otra. Ajá. Hacen básquetbol en el monociclo, ¿sabes? Como que... Oye, este monociclo lo trajiste de Europa, ese hechizo... ¿Qué te cuesta algo como 20 mil pesos? La llanta, güey. ¿No? O sea, $1,000. $1,000. ¿Pero tú lo hiciste o lo fuiste comprando? No, eso se compra como una bici, te llega en una caja desarmado y ya te... Y tú lo armas en un taller. Oye. Compas de bici, todos me lo armaron. Vamos a una pausa, tenemos que ir a una pausa y regresamos para que nos sigan contando, güey. Sí, sí, sí. Chingón. Yo soy... seduce, te está llamando. Pero, está, a ver, ¿cómo se sube? Cualquiera, ¿cómo se sube este pedo? Mira, para empezar, cuídate los huevos, güey. ¿Cómo? Cuídate los huevos, ¿sabes? Okay, okay, te los levantas y te sientas. Porque si te sientas arriba, ya ves. Pero se trituran. Ajá. Chequen los pedales, porque este pedal tiene que estar atrás, porque es el que te va a levantar. Arre. No mames. Oye, inténtalo. Porque tienes que atinarle al otro pedal. Pero recuerda, pues mira, güey, si te vas a sentir seguro, yo me quedo bien. Acomódate los ponlos bien. Sí. ¿Apoyo? Y vas a tener un bebé, pero que tenga más. Y ponte la... Más descendencia. Sí, y la otra ponte la del aredo, sí, como sí, en el table. La izquierda que predomina. Es que estás con la izquierda. Okay, ya. No, está bien ahí. Bueno. ¿Y aquí subo? Sí, ya está hecho una mano. Dale, ya está. Sí. Tú tienes que atinar esto. No, sin miedo. Estoy atrás. Va acá. Uno más, venga. Ahí más, nada más párate. Yo estoy atrás, no te apures, güey. Freno. Porque ya vas a aprovechar. Antes no teníamos freno en el monociclo, ya tenemos y pues aprovecha. Ok, ok. Acomódalos. Cuídalos. Deja tú y luego vaca, no se calzones. Entonces tienes güey. Que subir otro pie. No usa calzones este güey. No sé qué. Te los juro. ¿Es de los míos, güey? No, este sí. Anda ras el güey. Vaca, nada más súbete, güey. Está muy difícil, güey. Dale. Güey. Dale. A ver, venga. Pero, ¿me cuesta atrás? Sí, dale. Sí, yo es que como que tengo esa sensación de que me voy a ir para atrás. No te cases, aquí te cuidas. Tú ponte adelante, del güey. Que más confíes para que no, te cuide no, atrás. No, vente, Marcos, vente, güey. Te cuidamos. O sea, del échame que hombro o algo, güey. Ahí te cuidamos. Los huevos, acuérdate, güey. No, está bien. Es que vas a llegar a sentarte ahí, güey. Dale, güey, pues. Sin miedo. Ahí estás, ya estás, ya lo agarraste, ya estás. Estás agarrado. Sea, inhala, exhala, dale, mueve. Dale, ahí está. Dale. Está buena, güey. No, es que está buena, Marco. Está buena. Sí, güey. Espérate, güey. Con esta, ¿no? Espera. Ya, yo puedo esta, espera. ¿Vas con la zurda, güey? No, con la derecha. ¿Vas con la zurda? Con la derecha. Con la derecha sería así, ¿no? Sí, písale aquí. Sí. Y vas a intentar subir el otro pie aquí. Ok. Vale. ¡A la madre! Voy. Venga. Presento el espinillazo. Bien. El que se acaba de dar. Sale. Venga. Ya traigo aquí los puntos. ¿Estás bien? Te fuiste muy agreso, Marco. Sí, calcúlalo. Sin miedo. Maestro. Una. Espérate, Sin miedo al éxito, mi rey. Sin miedo al éxito. No, va. No. Es que no es tanta fuerza, más es equilibrio, güey. ¿Sabes? Sí, huevo. Encontrarle. No, te vas. Yo quiero intentarlo una más. Sí. Una más, con protección. Ayúdenme, Marco. Se me aplastaron, ¿eh? ¿Quieres el casco, güey? Se me aplastaron. No, porque no. Quiero aquí botanero, nada más aquí entre nosotros. Dale. Frena. Ahí está. Ya estás. ¿Cómo que lo frenas? ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¡Eres tuyo! ¡Sí, Marco! ¡Sí! ¡Dale, ahora muévete!
¡Muévete! Es que no, está chingón que te cuide Marco, oye, porque traes la fuerza de Dios. Pero, ¿no?, hay una sensación bien padre, ¿eh? Hay una sensación, sí, sí, muy, sí, padre. Hay una sensación muy linda, sí. Sí, algo pues, como cabrón, diferente. Sí, me encantó. Elevado. Estás con un control en un solo momento, pero después no lo controlas cuando se va. Ahí, a ver, eso está tú, chido, wey, eso que estabas diciendo, porque sí, me gusta que cuando yo estoy arriba del mono no hay nada más en mi mente, güey, ¿sabes? Es una concentración de que, wey, si tenías un pedo con tu vieja, te subes al mono y te vas en el mono y se te va el pinche pedo, güey. A huevo, a huevo. Porque estás pensando en el equilibrio, estás pensando en caerle en otro pinche pedal y quedarle ahí. Ok. 180. Okay. Ajá, perro, güey. Entonces ya, a cuando ver, vas puedes aquí, puedes hacer un brinco. Ok. ¿Podrías, sí, sí, elevarte hasta dónde? No, pues elevarme mucho, ¿no? A menos que saquen algo de... para elevarse. A ver, güey. Pero se podría subir aquí. Sí. A ver, dale, 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 dale. A la barra. No sé qué hay esta madre, ¿eh? No, aquí le agarramos. Venga. No, si se arma, güey. Es de triple A, pero bueno. Que se arme, ¿por que se arme? ¿Por qué no? Si lo hace uno ahí en la banqueta, ni modo que no haga aquí. ¡No, la madre, güey! En tu DN, ni modo que no lo haga. ¡Vamos a arreglar, güey! ¡A huevo, güey! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Qué pudo, güey! ¡Chido, chido! Nomás caerle a los pedales. Caerle bien a los pedales para que no llegues, porque si no... ¿No sentiste nada de los meniscos cuando te moviste? Sí, no mames. Sí, cabrón. Es que está cansadísimo. ¿Qué es lo más cabrón que ha saltado de altura, güey? Así como tipo ahorita, como de pero... ¿De abajo para arriba? Ajá, de arriba para abajo. ¿Qué tal, meniscos? ¿Bien? No mucho, güey. Ah, me bajé de uno. De un tráiler, güey. No seas mamón. De la caja de un tráiler. De la caja de un tráiler. Pero en un monociclo chiquito, güey. Rodado 20, ¿no?, pues. ¿15 metros de altura? ¿Aprox? Yo creo que sí, güey. Como 15. 15 es mucho, ¿no? Un tráiler, no, 15 metros. 3, 6, 9, 12. No, si la de 10 metros de clavados es enorme. No, 3, 6... Sí, bueno, de la caja 9, de un tráiler. 9, 6. ¿Sabes? Está como este de tamaño. La parte, ok. La tarima. Ah, donde pones, ok, de la caja. No de mames, 15 caja. Metros se desmadra, güey, el monociclo, ¿no? Sí, no, bueno, sí, no, da, no da, no da. Yo he entendido que en el techo. No, 15 metros como... No, 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 es, sí, pero... Se me hace que esa disciplina se llama suicidio, Marco. Sí, sí, sí. O bonji, güey. Pinche bonji, casi, casi. 15 metros es un chingamadre. Exacto. Aquí son 4, güey, haz de cuenta. Y le pegas también a los trucos, o eso es muy cirquero. Esto, los trucos, hay trucos de esto, ya, ¿sabes? Pero tipo de, sí, haz de cuenta, ¿cómo se llama? Cuerda floja y así. No, o sea, el slackline me gusta, okay, por equilibrio. Ajá. Pero yo no hago circo en este, yo, exacto, hago extremo, ¿sabes? A ver, ¿qué, exacto, truco, exacto, qué truco nos... Estos ya no regalar son del circo, güey. ¿Qué truco nos puede, o sea, que digas tú, es mi sello, es mi casa, este, es y este, que yo este lo güey es de downhill, de bajar montañas, pues, ah, o sea, truquero. Yeah, okay. El 180, por ejemplo... ¿Sabes? El, sí, brincar. Sí, que giraste, el caíste, güey. Entonces puede convertirse en un 360, wey, y bajas unos escalones brincando en 360 en el monociclo y se ve perrísimo, güey. ¿Se puede, puedes como tipo, como linear, haz de cuenta, en barandales o sí? ¿O yo no? Tengo uno que he rodado 20, como el de BMX. Ajá. Ya. Entonces releo. Ahí, a ver. ¿Están en los videos? Me, no, me dije, mucho... dije linear, o sea, eso es otra cosa, güey. ¿Linear? Sí. Dije, andan limpiando. Como el Ezequiel, sí, periqueamos y todo, pero somos tranquilos. Ando bien mal, dije, güey. Así se les quiere. Relear, no linear. Pero siempre de todo, pero estamos tranquilos. ¿Qué proceso psicológico o mental haces cuando tienes la sensación de que dices, me voy a romper toda la cara, me voy, y decir, mi punto de control, mi centro de gravedad, no me voy? ¿Cómo te sostienes? Con los huevos. ¿Sabes? Si tú te le sueltas y te la cobardas, te caes. Okay. Si tú sigues pedaleando y vas pum, 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 no te le caes. No. Ese es el punto. No dejas de frenar, o sea, no paras. Estado de flow. Si piensas, sí, mamas, ¿no? Sí, estás como que... Todo, güey. Es que el monociclo hace más de lo que uno cree. No pares. Y aviéntatele, porque si te la culaste poquito, te le frenaste y ya perdiste el equilibrio. Okay. Tienes que aventártele. Este es como caminar, ¿no? Pedaleas y te impulsas adelante. Ese es el equilibrio que vas agarrando. Ok, la tracción. Pero imagínate cuando hay una roca, tú vas bajando. Tienes que darle más y el pedalazo fuerte para que bote la piedra. Sí, la pasas por arriba. Pero okay, tú tienes que hacer más para adelante. ¿Qué sensación? Es un éxito. Oye, pero sí tienes que tener un par de tamaños para poder hacer esto, ¿eh? Sí. O sea, una convicción de que dices, bueno, me voy, si me puedo romper la cara, es parte de... Pero no piensas en romperte la cara, dices. Claro. Sé solucionar el problema. Soy consciente de los riesgos. Claro. ¿Qué es lo más culero que has visto, así, de accidentes? Que te ha tocado ver. De monociclos. Ajá. Es que te digo que hay muy pocos videos, ¿eh? O sea, para yo... Nunca había salido con alguien más en un monociclo hasta ayer, antier en Morelia, güey. ¿Con quién grabaste? Con Unión de Monociclos. Hay unos moros que le dan en Morelia
y nos topamos. Y es la primera vez que yo ando en la calle y hay un güey igual brincando banquetas. Oye, en mi vida, güey. Pero puedes, esta es una maravilla. O sea, esta madre es nuevo, güey. Sí, a huevo. No, claro. Videos chidos, chidos aquí de México, de downhill, no hay. O sea, no, ¿sabes? No hay, no hay, cierto. Estamos empezando este deporte aquí. Oye, ¿ya has pensado en abrir tu canal de YouTube? Sí, ya, o ¿ya tienes? ¿Das clases ahí? Está en todos lados, pero no está súper atendido como yo quisiera, ¿no? Que pasa. Ocupo a un equipo que me está ayudando ahorita y ando en eso. Porque quiero darle contenido a todas las redes para que vean este pedo bien. Oye, sí, ¿y quién te patrocina? Y todo lo que... Muy pocas ahorita patrocinios he encontrado, ¿sabes? Nadie. Casi, casi toda mi familia me ha apoyado en cuando necesito... Es momento para que las marcas se monten. Es ahora, güey. Es ahora. Que luego llegan cuando ya se hizo bien famoso. Sí, sí, sí. Y ya no está más mamón. Claro, güey, ya no sale tan barato, güey. Sí, ya no sale tan barato. Sí, 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 móntense ahora. No, sí, ahorita el apoyo de marcas de... tiendas de bicis que, ¿sabes? Rolen equipo y eso. Porque esta madre llama la atención un chingo, güey. En la calle vas rodando y toda la gente a señalarte. Sí, imagínate cuando bajes unos escalones, ¡pum! Volando y caigas, este en pedo es otro rollo, güey. Sí. Oye, vamos a ir a una pausa a ver si al regresar nos cuentas, porque has conocido casi todo el país en tu camioneta. Ahorita nos cuentas ese rollo. Qué chido. Está chido esta madre. Y qué trofeo. Bueno, mira, estos son los tiempos. Marco, estamos a explicar ahorita un circuito. Son los récords en el circuito. El Lalo Herrera tiene el récord con 34 segundos y después, pues bueno, el resto. Tito, Buoso, el ruso, Val, Jair. Pero tú puedes romper los récords y quedarte estampado en la historia de tiro libre. Pero lo va a hacer en el monociclo. ¡Ah, chingada! Chécate, güey, ahí te va cómo va el circuito. Marco, tú eres el que te lo sabes. No, bueno, vamos. No, dale, aquí. Vamos, te empiezas aquí, güey, de esta distancia. No, tienes... Empieza cantinero el pedo, dardos. Ah, tienes que tirar 3 dardos. Sí, al sumar 14 puntos, güey, pasas al siguiente, dale. Que es acá. Golf. Tienes que meter... Fresón, un pot ahí, fresón. Ahí. Botear ahí, güey, la metes. Después, Puchito. Después, ahí, Marco, enséñale. Te vienes acá. Pero estoy con los menos buenos, pues, del fútbol. Aquí. Uno, dos, tres. ¡Ah! Y la metes aquí. En el cuarto, digamos que la tienes que meter. Y al final, de aquí, güey, tiras y la tienes que meter. Arre, arre. Cuando logras eso, se para el reloj. ¿Va? Listo. Abajo de un minuto, no, abajo de 50 segundos estás en los pro, güey. Sí, estás en el récord es 3-4. Okay. Empezamos con el... Con los dardos. Tira arriba uno de uno. Un minuto somos los amateurs. Yo te digo, todavía no, pero esto es como de bar, ¿no? Yo no soy borracho. Ahí te va. 3, 2, dale. 3, 6... ¡Listo! ¡Listo! Dale. ¡Vámonos! ¿Y eso qué pedo? ¿Acá? Aldo, a ver si me ayudas a ir poniéndoselo. Sí. ¡Uy! Va. Tranquilo. Inhala. Menos fuerza, menos fuerza. Más precisión. Relax, relax. Más precisión. Al revés, ¿no se puede? Ahí está. ¡Esa entra! ¡Vámonos! ¡Vente! ¡Esa vale! Dale, po. Dale. 4. 1, 2, 3, 4. Muy bueno, pero venga. Otra más, dale. 1, 2, 3. Dale. 1, 2, 3. ¡Para! ¡Dale! ¡Qué pedo! ¡La pelota, güey! Vas, cabrón. De ahí. Pincharito, güey. Pincharito, claro. Que pega aquí. No, no, pinche no, Marco, cabrón. Más ¡vale, pa' pura madre, Marco! ¿Cuándo he sido basquetbolista yo, güey? Pero más así. Dale, así. Entró, esa. Ah, bueno. Aliú. Marco, ¿eh? Pero Marco te hizo perder un minuto. Pues se lo repuse. 1.16. Lo repuse. 1.16, estuviste bien, güey. Ningún pinche récord, ¿eh? Ningún récord rompí, pero... Te voy a decir aquí no algo. Estamos para romper récords, hombre. Estamos para pasarnos la chida. Exacto. Además, el 50% se tarda más de 3 minutos, güey. O sea que estuviste muy bien, la neta. Yo me voy a checar estas palomitas. Oye, cuéntanos qué rollo con este viaje que has hecho por casi toda la República en tu combi, güey. Pues el chiste es vivir en una combi, ¿sabes? Mi trip. Yo creo que la forma más feliz de vivir mi vida es una libertad. La libertad la encuentro cuando voy en un carro. Y atrás está mi cama, mi cocina y un ropero, güey. Ah, huevo. Entonces me estaciono en cualquier lugar. Oye, qué chido, ¿no? Antes de llegar a la ciudad, te abres.
en un llano, en un... En un bosque, en una cascada. No necesariamente es un lugar de descanso, o sea, donde caiga ahí. Pues donde puedas estar seguro, ¿no? Más bien sí. Claro. Hay claro. un rancho, te haces compa del señor ranchero. Ah, aquí pon la combi, mijo, y la chingada. Ah, bueno. ¿No quieres cafecito? Y, ¿sabes? Y estás así en un valle cuando amanece. ¿Te has encontrado con gente? Pelos, güey, vives, güey. Sí, sí, claro. Pues cocinas. Es lo que anda haciendo este vato Tom Green. ¿Se acuerdan de él? Tom Green. Que tenía un programa en MTV bien loco, güey, como en finales de los 90s, Tom Green. Uh-huh. Bueno, el güey se retiró de los medios y es lo que hace. Anda por todo Estados Unidos en una combi y va grabando un podcast, güey, ahí mismo en la combi. Oye, yo eso lo hice. Experiencias más complicadas, donde dices, aquí está feíto la zona, pero ya estoy por aquí. Feíta la zona, pero ya estoy por aquí. Nunca me ha tocado así en la combi. Un día me robaron el pasaporte en Ecuador, eso sí estuvo cabrón, güey, ¿sabes? ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Dices algo feíto que me pasó así? Claro, porque... Claro. Pues estás en otro país, güey. Te quedas sin identidad. Sin tu pasaporte, tienes que ir a la capital, a Quito, a sacar el pasaporte y, ¿sabes? Oye, ¿fuiste a Galápagos o a dónde fuiste? ¿A mitad del mundo? Hasta Bolivia, de aquí. Ahí de Lázaro me agarré un camión hacia Zihuatanejo, Acapulco, Oaxaca, Chiapas, Guatemala. Madre. De Guatemala, Salvador y Honduras en un camión de 36 horas a llegar a Nicaragua. Mochilita y una torta amarrada a la mochila, unos tenis y así, güey. Este compa es de los míos, ¿eh? Cuando yo tenía 14 años, ese era mi sueño. Y tenía mi club de chavos en la también secundaria. También era mi sueño. En la secundaria decía, vamos a ir en bicicleta a todo América. Vamos a llegar a Bolivia, luego vamos a todo Sudamérica, luego todo hasta Canadá. Era mi sueño. Yo me veía así, güey. El chiste de Marco es vivir diferente, vato. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es no vivir la vida que todos deben de vivir. Tal vez inventar una forma de vivir nueva. ¿Sabes qué? Tal vez no quiero bebés, güey. Tal vez quiero irme yo solo mi morra en la moto a Monterrey, quedarme ya 3 meses, rento un depa y luego me muevo, agarro otra energía en otro lado. Porque otro país no, güey. Allá vives seis meses y te regresas. Hay que ejercer la libertad de diseñar su propia vida. Donde llegas a trabajar y ahí te quedas, güey. Claro. ¿Cuál es el pedo? Oye, pero en el tema de fe, ¿tienes fe? Sí. O sea, ¿crees en Dios cuando vas a tus viajes? Sí. O sea, ¿te encomiendas a Dios? Padre, sí. Ayúdame porque aquí... Todo el tiempo hablo con Dios, aquí en mente. Sí, claro, tu oración interna, ¿no? Sí. Okay. Todo el tiempo y agradezco todo lo que me pasa, hasta lo malo, güey. Sí. Porque aprendes más de lo malo. Ya. No de los logros, aprendes más de los fracasos, ¿no? Entonces ahí también agradecer. Qué pendejo, güey, me equivoqué en este negocio, pero qué chido porque para la otra no me equivoco, güey. Ah, güey. Que, güey, ¿sabes? Saber que... Atesorar las experiencias, aunque hayan resultado negativas. Todo es un proceso, ¿no? El chiste es estar concentrado en que saber que ese es un proceso, que vas a ser famoso, Monumexa, y lo vas a lograr. Ah, güey, y te van a pagar por hacer lo que te encanta. Síguele, perro. Trust the process. Sí. Trust the process, Monumexa. ¿En quién confío? Así, aquí está. Ah, güey, qué chingón. Claro. Vamos a una pausa, la neta, esto está para quedarnos 2 o 3 programas más, güey. La verdad, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Está chido el depa. Está bueno, güey. Sí, está chido el depa. ¿Y las morras, güey? Ahí vienen. Pues mira, el resto de la jornada, para la gente en casa que nos está viendo, bueno, Toluca Santos, Cruz Azul Puebla, Tijuana América, Tigres Atlas. Después de haber visto el monociclo, se me hace tan aburrido. Sí, pues, güey. Oye, ¿a qué equipo le vas? ¿A qué equipo le vas? A las Chivas. ¿A las Chivas? Eres Chiva, venga. ¿Sabes por qué me dijeron que le fuera a las Chivas, la verdad? No, bueno, está bien, ¿sabes? Está como bien. Que es la corriente que uno atrae, pero no sigo casi el fútbol, güey. Ah, vale madre. Yo lo juego porque me gusta correr. Vale, es nuestra chamba y andamos diciendo vale madre el fútbol. Ya sé, ¿no? Que no le gusta. Pues, güey, es dentro de las... no está tan dentro de las cosas tan importantes de la vida. De la vida, ¿no? Correcto. Podemos decir vale madre. Sí. Oye, si tuvieras que darle un consejo, güey, porque siento que... Esta mentalidad uno lo va adquiriendo con el pasar de los años, ¿no? Pero ¿qué le dirás a los chavos que hoy, güey, pues están muy metidos en las pinches redes sociales? O que no se encuentran, brother. Que sigan a Monomexa, que no se encuentran, brother. Que no saben ni qué hacer. O sea, están encerrados buscando que les llegue algo del destino. Una palabra. Sí. Viaja. Claro. A huevo. Claro, brother. Se te compone la vida, güey. Se te compone la cabeza, güey. Viaja, ábrase. Salte de tu zona de confort, rompe paradigmas. Y si no traes dinero, viaja sin dinero. Vete a trabajar allá y trabaja, pero ya estás viajando, ya estás conociendo algo que no conocías, ¿sabes? Y vete solo, si puedes. Sí, para que conozcas a gente nueva. No, y te conoces solo para que te conozcas a ti mismo. Exacto, terminas conociendo a ti. Palabras sabias, porque recuerden sus primer viaje que hacían cuando estaban en la secundaria, que de pronto no se fueron con su mamá y con su papá, sino que ustedes salieron a algún lado determinado. Sí. Ese primer viaje te cambia mucho. Sabes, mucho dura, ¿no? Sí, güey. Sí. Totalmente. Tienes razón. Totalmente, güey. Sí, ¿qué parte? ¿No has ido a Europa, no? No, Europa no he pisado.
¿Te gustaría? Estaría chido irte a calar con los güeyes de en toda Europa. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que hacer una ruta por todos lados a buscar los descensos más extremos, más acá. Pues está chingón. Bajar Río de Janeiro, bajar acá, ¿sabes? Pa, 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 pa. Siento que... llegas hasta Rusia. Bueno, Rusia no se puede, pero te vas Madrid, Madrid, Francia, Francia, Italia. Bueno, España, Francia, uh-huh. Italia. Llegarías a Croacia. Uh-huh. Y de ahí te vas a otro lado, ya casi a punto de llegar a los países... ¿Es eso Europa? Sí, okay. No estaría mal, ¿eh? Sí, buenísimo, Europa. ¿Tú crees, allá están los mejores del mundo o no? Los mejores del mundo. ¿Los gringos o quiénes son? Un alemán yo creo que para mí es el mejor del mundo, pero no hace montaña, ¿sabes? Hace como relea y ese tipo de cosas. Oye, búscalo. Sí, el mismo. Háztelo tu compi y así hace salidas así internacionales. Pinche vuelo largo, cabrón, buenísimo. Claro. Se aprende de los mejores, se pueden compartir información. Sí, no, a mí me encantaría, la neta. Está chingón. Oye, ¿le has pegado las montañas? ¿Te has ido a Monterrey, a las montañas? Sí, en la Huasteca. La Huasteca es hermoso para eso. Estuve con Cártel de Santa, güey. Estuviste con el Babo y compañía. Sí, la fiesta Diamante, me invitó Babo para hacer un video. O sea, es una roca, güey, así de gruesa. De 60 metros de caída libre para cualquier lado, yo estaba brincando en esa piedrita en el monociclo. No. Y me estaban filmando. Eso en la fiesta Diamante. Sí, para la fiesta Diamante. Qué chingón que fuiste a esa fiesta, güey. O sea, ya que estaban. La fiesta. Es la que se armaron los madrazos con el ring de paja, ¿no? Sí, sí, sí. Que tenían allá, güey, dándose a puño limpio. Los putazos. Sí. ¿Cómo qué pasó ahí, güey? Pues es la fiesta del Babo. ¿Qué cumplieron? ¿Cumplieron? No sé cuántos. 10 millones de suscriptores en YouTube, güey. Hizo una fiesta, pero duró como 24 horas. Creo que es el primer mexicano en la música que lo hace, ¿sabes? Banca, como 24 horas en su casa en Santa. Chingo de invitados. En vivo. Gente bien, como mi compadre, güey. Todo en vivo por YouTube. Grupos, peleas, todo. Yo en la montaña brincando y acá se estaban agarrando madrazos. Estaba tú, bueno. Buenísimo eso, ¿no? Buenísimo. Y vas a hacer las madrazas y él está en la... y por viejas encueradas por otro lado acá. Hay un horrible. ¿Estuvo chingona la fiesta? Estuvo chingona, ¿sí? Chingoncísima. Sí. No, pues las fiestas ahí de Babilonia son buenísimas. Entonces no hay, puta, no hay falla con esa banda. Madre, güey. Qué toda madre. Oye, tipo, estas imágenes, güey, cuando vas bajando ahí hecho la madre, ¿a qué velocidad vas más o menos? En este casi no agarras tanto vuelo, ¿sabes? Pero sí bajas rápido, güey. El equilibrio. ¿Es el Huasteca? Sí, de hecho, sí, ahí mira esa piedra, ahí está la que les digo. Uh-huh. Esa piedra tiene así, te caes y pues no llegas así al piso hasta 60 metros, así hasta abajo. ¿Qué pinches fotos has tomado ahí? Oye, y el tema del equilibrio obviamente son los brazos, ¿no? El abdomen es el manubrio. El core, papá. Para dar vuelta. Ok. Entonces siempre vas haciendo abdomen ahí. Claro. Uh-huh. Y las piernas en el monociclo normal no trae freno, el freno, ¿sabes? Tú pisas la palanca fuerte y vas deteniendo las palancas para no descolgarte en la bajada. Mira, ahí hasta patina la llanta, mira, checa. No puede ser, güey. Ahí patina la llanta y te le vuelves a subir, le vuelves a pedalear y si sigues arriba del equilibrio, güey. Está cabrón, está mira. Está chingón. Antes de cerrar, vamos a ver esto. La última y nos vamos. Y luego ahorita lo comentamos. ¿Quién es ese, Curry? Mira, güey. Curry desde la tribuna, cabrón. Sí. Yo ni la llego, yo creo. Deja tú la tine. Y mira, además, firmita sus zapatos, güey. Va y se los regala hasta los fans. ¿En cuánto puedes vender un asunto de firma de Curry? ¿Unos $5,000, güey? No sé si... Curry. Digo, puedes esperar y va a ir valiendo más, con el tiempo, ¿no? Vale, sí, claro. Sí, ¿verdad? La valía. Mejor preservarlo, güey. ¿Sí? Ahí lo tienes en pero una como, cajita. ¿Cómo en cuánto lo puedes subastar, güey? El futuro. Sí, güey. Y si te mueres, valió queso. Sea, ah, güey. Mejor véndelo ahorita, vete de viaje. No, también está chido tenerlo, güey. Llega ahí la racilla, la peda y dices, mira, desnudo, este me lo firmó el Curry. Desnudo llegamos y traes ahí un, nos vamos. Traes ahí un foto, este es me lo que firmó. Hacemos siempre cosas para que nos acaricien la espalda, este güey. Me lo firmó mira qué bonito te ves, cómo te rasuras de bonito, ¿sabes? Tal vez no quieres rasurarte, güey. Tal vez no quieres eso, nomás quieres... Pero ¿a poco en el monociclo no está chido que la raza te diga, está chingón el monociclo? Mira, güey, es que si yo dejo que la gente me diga, todavía me pueden decir, estás bien, güey, pareces payaso, güey. Y me voy a agüitar, güey. Mejor mira que... El control de ese volumen lo debe manejar uno, tiene razón. Sí, ¿no? No te debes dejar ni para arriba ni para abajo. Que no depende de otro. Tú puedes escuchar siempre la opinión, pero que no te mueva casi ni para arriba ni para abajo. Tú traes ahí tu nivelito, tú sabes quién eres, tú sabes dónde estás. Identidad, mi hermano. Esa es. Sí. Oye, que Dios te puedan agüitar. Oye, que Dios te guarde y te bendiga cuando haces esas cosas locas, brother. Gracias. De todo corazón. Nos vamos, cabrón. De todo corazón, chido. Marcos, bueno, güey. Ojalá que te puedas dar una vuelta, güey, pronto otra vez por acá. Aquí andamos. Sí. Marcos, muchas gracias. Cotorreamos. Échame un WhatsApp y el mono me jala para acá. Cabrones. Chingón. Venga. Vámonos. Súbete, vaca. Dale. Voy. A la barra.